en la final de la primera serie con Facundo Chamorro del Team Perfecto Total. Bueno, la verdad es que una serie bastante apretada en la largada. Comentanos cómo fue. Sí, buenas tardes, buenos días en realidad. No, una buena largada. Hoy más o menos, después el auto se recuperó. Se tira Estivil muy bien por afuera el gurí y yo fui para adentro. La verdad que nos respetamos muy bien. Bueno, salió una linda maniobra. A pesar de que Gurí Martínez adelantó un poco la largada, pudiste tres a la par entrar como el primero dentro de lo que eran esos tres autos y llegar segundo y terminar segundo dentro de la serie. Ahora se afronta la final. ¿Cómo lo vas a estar viendo? ¿Vas del lado de adentro? ¿Vas a estar más cómodo por ahí? No, es la serie más lenta, así que creo que voy a estar largando sexto, si no me fallan los cálculos. Intentaremos mejorar el ritmo del auto, que en la serie no fue del todo bueno, y nada, después correr y sumar puntos. Ayer me dijiste que le iban a dar la bienvenida a Gurí. ¿Se la diste ya o falta? No, falta. Muchísimas gracias por escuchar. Acá en una entrevista para Toda Velocidad. De La Plata en la primera fecha del Turismo Nacional junto al Team Peugeot Total, junto a Fabián y José Gianantuoni. La verdad es que, bueno, ante todo, Fabián, muy, pero muy buenos días. El año pasado ya te estuvimos encontrando acá en Concepción del Uruguay, ahora nos encontramos en un nuevo año. ¿Cómo lo ves al Peugeot dentro de lo que es este 2016? Bien, bueno, buen año para todos. La verdad que el equipo ha demostrado que siempre tienen los Peugeot 308 muy competitivos. Creo que este va a ser un año más positivo para nosotros. Estamos arrancando un nuevo año y, bueno, obviamente que con muchas ganas, con mucha esperanza de funcionar bien. Así que vamos a poner todo para tratar de tener un gran año. ¿Comentario de la serie? Fue una serie muy buena, donde pudimos mantener. Los autos se caen mucho en ritmo. Creo que va a ser una final muy dura. Pero bueno, vamos a poner todo para tratar de irnos de La Plata con algún punto y arrancar sumando el año. Este año no estás solo con Facundo Chapur como el año pasado, sino que estás con una nueva integración del equipo Peugeot, también José Gianantuoni, la verdad, ante todo, buenos días. Bueno, primer año dentro de lo que es Peugeot, Turismo Nacional Clase 3. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones del auto y también de la serie? Bueno, la verdad que, bueno, antes que nada, muy contento por compartir un gran equipo, estar en el equipo campeón, y la verdad que muy feliz de estar acá. En lo que respecta al auto, la verdad que el auto funciona muy bien. La verdad que hay que aprovechar en los sectores donde el auto funciona bien y, bueno, contento por haber terminado la serie, mi primera serie conociendo el auto, conociendo las tendencias del auto a medida que van pasando las vueltas, así que aprendiendo, adaptándome y ya con un buen resultado, a preparar todo para la final, corregir donde no vamos bien y a terminar dentro de los 15 primero en la final. Creo que va a ser un fin de semana positivo para mí. Exactamente, lo seguía ya el Turismo Nacional, esta es la primera fecha que corres obviamente, pero ya lo seguía desde antes. ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Ah, no, es una gran categoría, obviamente que está pasando por un gran momento, por el nivel que tiene de autos, de piloto, de competitividad, así que muy feliz de estar en un gran equipo y adaptándome lo más rápido posible para ser competitivo. Bueno, muchísimas gracias a ambos por esta entrevista y esperemos que, bueno, en la final puedan afrontarlo de la mejor manera. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre, un cariño para todos. Un cariño grande por todo y gracias por apoyarnos. Muchísimas gracias, Fabián, José, acá desde A Toda Velocidad para ustedes dentro de lo que es este equipo de Team Peugeot Total. Estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad junto a Julián Tello, gerente de comunicación de Peugeot. Así como, la verdad, ante todo, muy buenos días. La verdad, una muy buena fecha que se está acá en el Roberto Moura de La Plata. Comentanos un poco cómo estuviste viendo al equipo en su primer momento. Bueno, buenos días, bienvenidos. La verdad es que el equipo pareciera estar muy bien. Realmente, el ánimo, por supuesto, no podía estar de otra manera que muy arriba. No solamente para lo que se refiere a Turismo Nacional Clase 3, sino para todo lo que es la división de Peugeot Sport, que tuvo un 2015 y un inicio de 2016 realmente para el recuerdo. Hemos obtenido títulos en todas las categorías en las que hemos participado.
por supuesto, en Turismo Nacional Clase 3, con el triunfo de Facuchapur, en Super TC 2000, con el triple campeonato por Beu Girolami, y bueno, también en Dakar hemos tenido la posibilidad de resultar campeones en la edición, la última edición que se corrió aquí en Argentina, y en World Rallycross, que es la otra categoría en la que competimos a nivel internacional, también el campeonato con el Team Peugeot Carsen. Así que las expectativas para este 2016 realmente son muy buenas, pero con una vara muy alta, ¿no? En donde de alguna manera vamos a tener que revalidar y estar a la altura de las circunstancias, de todas las exigencias de esta categoría, que es una de las más entretenidas que tenemos en nuestro país y que de algún modo viene a mostrar un poco toda la eficiencia y el profesionalismo que la marca Peugeot pone en el automovilismo deportivo y que esperamos una vez más imprimirlo claramente en Turismo Nacional. Se viene con una presión bastante dentro de lo que son todas las categorías. Recordar también que Peugeot, dentro de lo que es el Turismo Nacional, va a estar repitiendo el modelo que es el Peugeot 307, solo con la modificación que hicieron a la mitad del año pasado, que es la sola parrilla. Sí, el nuevo Peugeot 308 se incorporó a mitad del año pasado, no solamente a nivel comercial a nuestra gama de productos, sino también en el ámbito competitivo. Y bueno, y este será su primer año completo, si se quiere, en donde estamos viendo hoy nuevos colores, una nueva estética en este auto, pero que realmente confiamos muchísimo, no solamente en las prestaciones del vehículo en sí, sino en los pilotos que hoy están compitiendo. Tenemos incorporado este año a José Gianantoni como un piloto que va a estar acompañándonos durante toda esta temporada. Bueno, así que con las mejores expectativas y las mejores intenciones de volver a revalidar el título en Turismo. Para finalizar la nota, ¿cómo viste a los chicos dentro de lo que fueron la primera y tercera serie del Turismo Nacional? ¿Cómo lo afrontás ahora al final, viéndolo como también parte del equipo y también como espectador? Mira, la realidad es que siento que por ahora están bastante bien. Este es un circuito bastante difícil para la propuesta que nosotros tenemos. La final que vamos a estar realmente llevando adelante, creemos que los va a poner un poco realmente a prueba y vamos a ir empezando el año de una manera como con toda la puesta a punto como para poder empezar a cosechar los primeros puntos acá en esta primera fecha. Pero el año realmente es muy largo y por el momento, nada, solo expectativas y confianza en el equipo. Exactamente, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, suerte en esta primera carrera, suerte en todas las carreras que van a estar durante todo el año y esperemos que bueno, esta no sea la última vez que nos encontremos. Dale, muchísimas gracias por visitarnos. Acá en una entrevista para toda velocidad con el gerente de comunicación de Peugeot dentro del Roberto Moura de La Plata junto al Team Peugeot Total. Una nueva entrevista para toda velocidad en el final de la carrera de la primera fecha en el Roberto Moura de La Plata junto a Facu. Bueno, Facu, terminaste en una cuarta colocación en esta final, bastante bien para lo que es tu auto y clasificando sexto dentro de lo que es la serie. Comentanos cuál es la opinión dentro de lo que fue la carrera. No, creo que buenas tardes para todos otra vez. Cumplimos el objetivo, creo que largamos muy bien, nos fuimos para adelante. Creo que hay muchas cosas que hay que mejorar, pero bueno, el año recién empieza, el equipo está motivado, se empezó con el pie derecho y eso que importa. Se te escaparon mucho los tres primeros puestos de adelante. ¿Por qué fue? ¿Fue un motivo del problema? ¿Fue un motivo de ir perseverando el auto? Creo que tenían más, creo que estaban unos pasitos más arriba, pero bueno, trabajaremos para llegar al nivel. ¿Cosa que vas a tener en mente para la próxima fecha? No, intentar de trabajar con el equipo, mejorar lo que nos falta, ver adquisición y ver todo, así que no, trabajar y con buena forma. Ya pensar para la próxima fecha. Por supuesto. Muchísimas gracias, Facu. Chao. Acá con ustedes, Facu Chapur.